El sábado 25, en la plaza del Ayuntamiento de Nava, tenían lugar las verificaciones del séptimo Rally Sprint Villa de la Sidra, con una buena inscripción, ya que 76 eran los equipos presentes. Contando con alguna novedad, como la presencia de Ricardo Villa a los mandos de un Evo 10 o el regreso de Jaime González, en esta ocasión a la derecha de Isaac Moro. El domingo amanecía lluvioso, una lluvia que sin duda fue la causante de que este séptimo Rally Sprint Villa de la Sidra fuese muy accidentado. Entre los abandonos más destacados cabe reseñar el de Chemari Castro, Boris Crespo, Omar González, los hermanos Blanco e Isaac Moro. A todos ellos mucho ánimo y, como no, desearle a Jaime González una pronta recuperación. El claro dominador de la jornada fue Alberto Ordóñez, marcando el scratch en las tres pasadas, sin dar opción a sus rivales, que no pudieron acercarse en ningún momento a los tiempos de Ordóñez. Óscar Palacio, de nuevo con Lancer Evo 10, era segundo a casi 20 segundos. Los siguientes puestos de la tabla estuvieron muy disputados, alternándose de una pasada a otra. Al final, el tercer puesto fue para José Manuel Martínez con su habitual Clio Sport. Seguido por Diego Acevedo. Siendo quinto César Palacio y su Citroën DS3 R3T. El sexto puesto de la general fue para Dani Montes, rodando como nos tiene acostumbrados a un fuerte ritmo con su 205, superando a monturas superiores. Ricardo Villa era séptimo en la meta. El octavo puesto para Javi Beteta. Siendo noveno Nacho Cimadevilla. Y cerrando los 10 primeros de la tabla, Omar Muñiz. En definitiva, una bonita prueba que se vio ennegrecida por los muchos accidentes y por la neutralización de dos de las tres pasadas previstas en el tramo de San Román-Ceceda. Excelente la labor de la organización y los servicios médicos, teniendo una rápida respuesta ante todos los imprevistos. No te falta, abrite la cuadra. Yeah.
Claro, y